hacer esas rodillas más. Entonces quedan uno, uno, aquí dos, ¿vale? Y aquí tres, aquí tres. También podemos tirar con facilidad. Las técnicas si se hacen bien con los recorridos adecuados son muy fáciles. El propio peso del compañero, lo contrario, es que nos ayuda. Entonces trabajamos. ¡Pim! Con esto lo que hemos hecho es quitarle la fuerza. Hemos quitado la fuerza. Ahora mismo esta mano está muerta. El impacto aquí ha sido tan brutal que lo ha parado. Si no se nos cae al suelo, esta mano está muerta. Y aquí pasamos también, mira, por debajo. Por debajo, mira. Por aquí, otra manera también de reconducirlo. Que se nos despierta un poco, ¡pim! Rodilla al costado. Rodilla abajo. Patada abajo. Rodilla al costado. Rodilla arriba. ¿Vale? Son muy duras, son muy duras. Estamos golpeando una cara. Estamos golpeando unas costillas. Es muy duro decirlo. Pero lo que estamos adquiriendo es un adiestramiento para nuestra autodefensa. Y cuando realmente nos sentimos en peligro, yo tengo que evitar ese peligro. Para eso me adiestro, para evitar que me lesionen a mí, o que pueda morir en el intento. Sobre todo si una persona más grande que tú, más fuerte, más peso, más corpulenta, más musculosa, no le podemos dar doble opción. En la primera opción tenemos que neutralizarlo. Hay formas de hacerlo muy contundente y hay formas de hacerlo más suavemente, digamos. Pero primero, técnica, quitar la fuerza. Uno, ¡pam!, quita la fuerza del adversario. Uno, ¡pam!, quita la fuerza del adversario. Brazo libre. Me interesa por aquí. Me interesa por aquí. Técnica muy fácil. Meto mano. Tiro aquí. Ya lo tengo bien reconducido. De aquí lo puedo llevar donde yo quiero. Y si se pone duro, golpeo para pasarle el ojo, ¿no? Son técnicas de reducción. Más o menos, se utiliza técnica para reducción. Otra técnica, está aquí, ¡bam! Hemos golpeado. Pasamos mano por abajo, entramos dentro, entramos dentro, cambiamos el ángulo y aquí tenemos abajo, o aquí. También de aquí se mueve, se lleva lo que tú quieres, pero pin, golpe, ¿va? Se va llevando, o puedes también usar el brazo, partirlo también. Podéis hacer lo que queráis en ese momento. Solo vamos a hacer esta primero. Uno, ¡pam! Uno aquí, dos aquí. Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Nos vamos a quedar en esta nada, ¿vale? Otra vez. ¡Pam! Uno aquí, dos aquí. Nos vamos a quedar aquí. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Igual. ¿Vale? A ver qué tal sale. Entra más dentro. Eso es. Y tú ahí ya busca de moverlo.
Ahora rodilla, rodilla. Rodilla. Cada vez que tú veas que no, tú la tienes aquí, ¿no? Mira para ti, para dentro. Y aquí, automática, ahí adentro, aquí. ¿Ves? Todo nos puede quedar por fuera. Entonces entraríamos en otra serie. ¿Ves? Aquí si quiero ya, ¿qué es? Quita la fuerza, eso es. Engancha con la, ahí, eso. Siempre que el codo no se te vaya, si no se sale. Tienes que meterte muy dentro de ella. Aquí. No es agarre de mano, es agarre de muñeca. Ahí. Y como tú lo tienes ya ahí, y esta hace una presión de palanca aquí, tú ya, bájalo. Busca el ángulo de tono que tú lo tengas para tú poder moverlo. Ahora llévalo hacia atrás. A eso. Técnicas de conducción. ¿Vale? Donde no hay un daño lesivo grande. Ha habido una técnica de parada. ¡Pim! Para quitar la fuerza. Quita la fuerza al adversario. Lo coges, lo bloqueas y ya lo mueves. Técnica de palanca. Este quiere que ahí se te iría. Ahí. Tienes que hacer con tu muñeca. Ahí. Ahí. Vale, bájalo, bájalo. Bájalo, que él se sienta que la técnica está bien realizada. ¿Le interesa desplazarlo? No le interesa tirarlo. Hay veces que hay más de un atacante. Ahí dentro, muy bien. Ahora recondúcelo. Está por aquí. Está por aquí. Porque esto siempre para que te ahora, que te quede. Ahora, ahí, eso, ¿eh? Cada vez que está agresivo, le da una inyección. ¿Eh? Vale. No, no, vale, no quiero que nos centremos mucho demasiado la gente. Es un adversario, es una esa técnica de palanca, es un adversario y estoy tranquilo. Está discutiendo, ¿no? Está agresivo. En ese momento puedo hacer la entrada de querer venir hacia mí, atacarme, agredirme, ¿no? Técnica de parada, muy rápida, sencilla. La pierna adelantada, la de atrás ni se inmuta. La pierna adelantada, cuando él entra uno, ¡pam! Seco. Aprovechamos ese vacío, mano arriba, aprovechamos ese vacío y ¡pam! Al muslo. Esta le va hacia el aire, lo deja sin fuerza, produce un pequeño shock. Pero esto sí es un shock de verdad, porque cuando cazamos el muslo, el choque es tan brutal que se produce un shock 3CR. Consecuencia, pérdida de la pierna, cae al suelo. Tiempo de recuperarse, 3, 4, 5, 10 minutos como mínimo, depende de la potencia que hayamos empleado. Entonces, muy técnica, muy sencilla. Estoy tranquilo y él viene. Uno, ¡pam! Clavamos seco. Segundo movimiento, ¡pam! Plena potencia ahí. Y aquí, ¡pim! Partido. ¿Vale? Trabajamos esa técnica por pared. Quieta, quieta, no te muevas. Ya, uno, pero cuando eso empuja, empújala. En la zona del punto de cabeza.
cara, muy fácilmente, ¿eh? Muy fácilmente se rompa. Y uno, golpeo aquí, dos, ¡pam! Locura de rafo. Aquí el golpe igual también lo anula. No hace falta buscarle puntos vitales más sensibles. Aquí mismo es suficiente para anular a una persona. Aquí lo anula también y aquí también. Son puntos vitales que saludan a una persona y no hay tanto riesgo de que tenga una lesión muy grande, ¿no? Aquí puede haber una pequeña fractura. Si le golpeamos el codo, podemos romper el codo. Aquí es donde menos fractura hay. ¿Eh? Lo trabajamos. Uno, ¡pam! Uno, dos. ¡Pam! Golpe. Sobre el brazo. Automáticamente hemos dado dos golpes. Podemos seguir. ¡Pim! ¡Pom! Y dar otro y otro, ¿no? Pero con dos golpes yo pienso que es suficiente. Si pegamos con contundencia. Aquí le lesionamos primero. Uno, ¡pam! Y dos, ¡pam! Aquí, o abajo, ¡pam! Como el de antes lo hicimos, ahora vamos a trabajar sobre el brazo. Pero él se va a proteger así, ¿eh? Para que no reciba tanto daño. Entonces vamos a golpearle aquí. Y me da igual que esté el codo también lo parto con la tibia, ¿eh? También se parte con la tibia. Él protege ahí, uno, ¡pim! Dos, ¡pam! Con la tibia golpeamos suave. Uno, ¡pam! Dos. ¿Vale? Saludo, trabajáis. Golpe, golpe, golpe. Aquí, tic, tic, yo, atrás, rodilla, trabajamos rodilla, ¿vale? Pues bueno, rodilla y tic. Gracias.
Bueno, me llamo Alfonso Rodríguez Ríos, soy entrenador nacional de Muay Thai, campeón del mundo hispano 1999. Tengo casi 30 años de entrenamiento y de impartición de clase. Y hoy aquí estamos con motivo de un seminario para dar a conocer aquí en Rota, concretamente en esta instalación Scorpion Gym, para dar a conocer el Muay Thai y el Muay Thai Boran. Como podéis ver, ahora mismo estamos trabajando técnicas con los paos. Los paos son herramientas que utilizamos para coger potencia, para coger dureza, para coger resistencia, y la trabajamos mucho, constantemente. Es una de las herramientas más importantes. Aparte, también tenemos los sacos para trabajar, que hoy no lo estamos utilizando por el volumen de gente que tenemos, que están en aquella zona de allí, todos preparaditos para colgar. Normalmente en una clase habitual pues se cuelgan. Bueno, pero el motivo en el que nos centramos es en el curso de hoy. Este curso está previsto, como he dicho, para dar a conocer y que la gente, porque veo aquí que hay gente nueva, se acostumbre y vea desde dentro qué es el Muay Thai y las posibilidades que tienen a la hora de utilizarlo como un sistema de autodefensa, que realmente es la idea, desarrollar una destreza para nuestra seguridad. Amén de que nos ayuda, por supuesto, a tener un físico saludable y una salud como deberíamos tener todos. Bueno, en breve tenemos previsto, yo creo que finales de septiembre o primeros de octubre, tenemos previsto hacer otro curso a una escala mayor, con la intención de recoger otra disciplina marcial, que es el Brazilian Jiu-Jitsu, y conjuntamente con el Muay Thai, pues crear lo que es la MMA, ¿no? Dar a conocer aquí en Rota cuáles son estos tres sistemas, ¿no? Que se, normalmente, bueno, ahora le dan por llamarlo también artes marciales mixtas, porque se mezclan, ¿no? La verdad es que es una mezcla muy explosiva, contundente. Es una mezcla en la cual trabajamos mucho la preparación física específica y sobre todo lo que es el acondicionamiento para la defensa personal o para la competición. Ya entrando en la competición entraríamos en otras formas de trabajarlo, ¿no? También ahora en este mes hemos abierto unas clases, concretamente los días martes y jueves, para el Brazilian Jiu-Jitsu y los viernes para la MMA. Así que tendríamos, Scorpion contaría con 5 días de entrenamiento de 2 horas diarias, en los cuales tendríamos el Muay Thai para lunes, miércoles y viernes, y el Brazilian Jiu-Jitsu para martes y jueves y viernes también con el MMA. Esperamos que aquí en Rota, estoy viendo que hay mucha aceptación, yo creo que nos va a faltar sitio. Vamos a tener que decir a Antonio que tenemos que ampliar. Bueno, pues eso es lo a más corto plazo lo que tenemos.